Albita, good night, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? No te escucho, ¿tienes el micrófono apagado? Buenas noches, teacher. Bien, acá Qué bueno. incorporándome. Eso, te felicito. Hoy sí pudiste estar a tiempo, ¿verdad? Ay, ahora sí Ay, eso pude. me alegra, qué bueno. ¿Ya no estaba tan pesado el tráfico? Ay, no, pero ayer sí, como venía un poquito más tarde a trabajar, Yo sí sí. estaba bien cargado. Oh, mira, Más labores. 5 minutos o 10 minutos hacen la diferencia. Sí, Oh, claro. terrible. ¿Sabes cómo se Sí. dice cuando estamos así como con un tráfico pero pesadísimo? No, teacher. Se dice traffic jam. Traffic chair. Traffic jam. Ajá. Ah, Y okay. en otras palabras, trabazón, ¿sí? Traffic jam, sí. Y Exacto. hola Sí. Armando Bolaños, mucho gusto. Gladys, Aide, good night. Ya está, estábamos hablando ahorita con Albita acerca de cómo se dice trabazón en inglés. Se dice traffic jam, ¿sí? Traffic jam. Y ya les voy a Hi, decir, teacher. hola Gladys. Y ya les voy a decir cómo se dice cuando, por ejemplo, tú no puedes, estás tan atorado en el tráfico que no te mueves ni para adelante, ni para atrás, ni para un lado, ni para el otro. Ya te voy a decir, es otra expresión, pero voy a esperar a que estén más chicas para que también se beneficien del vocabulario. ¿Cómo les fue este día? How was your day? Was it good? ¿Estuvo bien? Was it good? Good, Teacher. sí, good. ¿Busy o Sí. ocupado? ¿Ya? Yes. Ocupadísimo. Ocupadísimo. With a lot of work to do, con mucho trabajo que hacer, with a lot of work to do. Ocupadísimo. Wow. What love. A lot, Gladys. Wow. Love. Gladys, I know. What about you, Armando? With a lot of work to do, mucho trabajo que hacer. Sí. Pero hoy no te me vas a dormir, ¿verdad? No, mentira. You have your cup of coffee? Do you have your cup of coffee? Yeah? No, No? Hoy no? No yet? Aún no. No yet. Exacto. Pero ya casi, almost, right? teacher, Dime, Albita. Ah, no no, Heidi, Heidi, Heidi. es Aide, teacher. Oh, Aide. Ah, okay, sorry, Aide. Go ahead. Aquí entramos en una discusión con una amiga. Ah, sí. ¿Cómo se dice? ¿Se ha fijado que en Facebook hay un área donde se puede vender? Y se escribe Ajá. Marketplace. ¿Pero cómo se dice? Marketplace. Ah, es que ella me dice Marketplace. No, market. Market es Siempre mercado. Market. Ah, es porque yo le decía Marketplace. Y ella me dice, no, es Marketplace. No Y es yo, market. no sé, le. No es marketplace. Ah, Hoy sí, dile. Teacher me dijo. Ah. sí, así le voy a decir. Así que te gané. No, mentira. Pero sí es marketplace. Oh, my God. Tenemos aquí más. Ups, espérate que no. Ponte bien, Albita, por tal, porque si no me va a dar tortícolis, ¿eh? Very good. Ok, tenemos a Adrianita, Michelle. ¡Hey, Osvaldo! Buenas noches, Osvaldo. Hola, Elsie, mucho gusto. Hola, Dieguito, mucho gusto. ¿Cómo estás? Very good. ¿Vamos bien? Nice. Good night. Casi no te veo, Dieguito. Ah, no, ¿Me es que ve? estoy arreglando la cámara. Bueno, está bien, a pesar que se estaba poniendo así medio guapetón. Muy bien. Tenemos, oh my God, tenemos solamente dos chicos. Bueno, no, perdón, ya hablé demasiado. Ya está Germán. Con Germán son tres. Tres chicos y más niñas. Muy bien. Hola, Steffi. Buenas noches. Hey, good night. Good night, Germán. Mucho gusto. A ver qué día te veo, ¿eh? Que casi no te veo, solo te, bueno, solo veo el reflejo de Germán, pero no lo veo a Germán en sí. Ya, vamos a ver ahí los chiquillos. ¿Cómo han estado? Muy bien. ¿Qué tal de calor? ¿Qué tal de lluvia? Rico, llovió rico en casa, ¿ya? Oh, sí, ¿verdad? Refrescó un poco. ¿Ya? So-so. So-so. O sienten un poquito de calor, it's a little bit hot. So hot. So hot. Apopka is very hot.
Oh, yeah. Oh, do you live in Apopa? Oh, yeah. Yeah, definitely. It's really hot there. Yeah, it is actually. Who else lives in Apopa besides Aldita? Nobody else? Nadie, Nada? quizás. No? What about San Salvador? San Salvador? No? Mexicanos? Santa Tecla? Soyapango? Espérate. I don't know. No? Nadie quiere decir dónde vive. Qué barbaridad. And especially Santa like, Ana, Santa yo vivo en Nuevo Ana. Atlántico, Oh, Nuevo Nuevo Cuscatlán. Cuscatlán. Oh, it's really fresh, right? It's fresco, ¿no? Yes. Ah, sí, me gusta, me gusta. Es muy fresco. Yo ya he pasado por ahí. A veces cuando vas al puerto, entonces yo me voy por arriba y doy la media vuelta y plum, para arriba otra vez. Really good. Me gusta la ruta que es un poquito panorámica. Es muy bonita. Sí, por el naranjo. Sí, very good. Oh my God, tenemos a Hector. Tenemos a Claudia Rebecca, Mr. Carlos Rubén, Cirito, good night, Glendy, Wilbert, Elsie, Emma, okay, Dieguito, espero que este funcione la cámara. Very good. Brandy, hey, good night, guys. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches, Cirito. Es un gusto tenerlos nuevamente en Me clase. tú. Me too, yeah, hoy sí, vamos a jugar, ¿verdad? Y hoy sí no vas a perder, Cirito. I try. You will try, you will do your best. ¿Eh? Yeah. Daré lo mejor de mí. I will do my best. ¿Sí? Daré lo mejor. No me. ¿Cómo le podría decir? Soy una persona que nunca se rinde. I never give up. ¿Sí? I Nunca never me give rindo. up. I never give up. I will do my best. Daré lo mejor de mí. I will do my best. ¿Sí? Y cuando alguien te pide un favor, pero tú. Aparte de ese favor, haces más cosas. Tenemos, good evening, good Evening. evening, Anita. Tenemos una expresión que se dice, I will go an extra mile. Extra mile. Es decir, hacer más de lo que te piden. Extra mile. ¿Sí? Es un idiom también que tenemos. Pues fíjate que estamos hablando con Albita y estábamos hablando que ayer había un tráfico horrible. Entonces le estaba diciendo a Albita que cuando uno está en una trabazón, se dice, I'm in a traffic jam. ¿Sí? I'm a traffic jam. Quiere decir que estás en una trabazón. Pero cuando, por ejemplo, estás en el carro y no te puedes mover para ninguno de los lados, es decir, estás atorado, ¿no? Porque tienes carros alrededor de ti y vas en la carretera, se dice, I caught in a rush. Es una expresión, caught in a rush. Creo que ya lo voy a Terrible escribir. traffic. Yeah, caught in a rush. Caught in a rush, ya lo escribo. Ahorita lo escribí en el chat. Caught in a rush significa que estoy trabado. Sí, que estoy trabado. Que no puedo moverme ni para adelante, ni para atrás, ni para un lado, ni para otro. Yeah, soy trabado. Caught in a rush. Entonces, bueno, ya tienen otro vocabulario. ¿Les parece? ¿Ven que todos los días aprenden algo nuevo? Caught in a rush, ¿ya? Yes. Yeah. Traffic jam, very good. Hey, muy bien. ¿Y qué es lo que yo me estoy tocando ahorita? What am I touching? The Your hair, your hair. ¿Se acuerdan? Porque es tu hair. cabello. Roje. Okay, what about this? What is this? Nose. 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 Okay, what about this? Hair. Ears. Ear. Ears, yes. Ears. Pero en este caso solo es uno. Ear. Very Ear, good. ear. What about this? Chest. She, ah? Chest. No, Chest. chest is this. But what about Yeah. this? Ajá. Acuérdense de la amiga Bob Esponja. Ajá. Chicks. Very good. Chicks. Excellent. ¿Qué tal este? No es que le esté sacando la lengua. What's Tongue. Dongle, así como que van a tragar algo, dongle. ¿Y qué tal esto? Y no es por estar significando el Colgate. What's this? Sí. Teeth, very good. Teeth, mira. Sí. Teeth. Cuando tú dices los dientes, tienes que poner la lengüita en medio de los dos grupos de dientes para que te salga la pronunciación. Teeth. Sí. Teeth, Sí. very good. ¿Y un diente? Tú. Tooth.
Tooth. Tooth. Very good. ¿Qué tal esto? ¿Te van a dar el la? Neck. Neck. Very good. Esa es una de las más fáciles, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué tal acá? What are these? Shoulders. 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 Ok. ¿Y lo que es atrás? Back. Back. Very good. Back. Muy bien, chicos. Excelente. Dieguito, al fin te veo. Hola, Ingrid. Buenas noches. All righty. Hey, Claudia, Rebecca, qué bonito te ves. Me gusta tu background. Me gusta tu tu fondo de pantalla. Yeah, the background. Yeah. Me gusta el color. Es muy bonito. Thank you. Muy happy. Like the teacher, right? It's just crazy sometimes. Muy bien. ¿Cómo se dice boca? Mom. ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿No entendí? Mouth. Mouth. Porque si no, si usted dice, mouse, ¿qué me estaría ratón. Diciendo a mí? Ratón. Ratón, exacto. Mouse, miren, ratón, mouse. Mouse. Boca, mouth. Miren. Mouse. ¿Ve qué mouse. Diferencia? En pronunciation mouse. Y en escritura. Muy bien. Mouse. ¿Y qué tal mouse. Esto? ¿Qué son estos? What are these? Fingers. 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 ¿Y aquí? ¿Y esto? Fingers. No. ¿Y esto qué es? Nails. 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 ¿Y qué es esto? What's this? Wrist. 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 ¿Y esto? Arm. Arm. ¿Y esto? Ajá. Elbow. Very good. Muy bien. A ver, ¿quién me dice tres maneras de decir estómago? ¿Te acuerdas que vimos? Vimos más de tres. Yo no quiero tres. Stomach. No, stomach. Stomach, sí, muy bien. ¿Cuál otra? Tommy. Abdomen. Ya, y. Belly. Belly, very good, belly. También vimos abs, ¿verdad? Abs, que es la abreviación de abdominals, ¿sí? ¿Se recuerda? Cuando uno está haciendo así en el gimnasio. Work it out, work your abs. Very good, excelente, muy bien. ¿Y cómo se dice? A ver, esto es la pronunciación. ¿Cómo se dice tobillo? A ver. No, tobillo. ¿Cómo fue? Ajá. Acuérdate que no me tienes que decir que es el tío, ¿eh? ¿Te recuerdas? No, ankle. Ajá, ¿cómo es? ¿Ankle o ankle? Ankle. 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 Very good. Exactly. Ankle. Porque si no me estás diciendo, ¿qué me estás diciendo? Tío. Ajá, la pronunciation. Esa es la clave, ¿verdad? Muy bien. Los felicito. Excelente. Han estudiado, chicos. Muy bien. ¿Se acuerdan que ayer empezamos a ver diferentes health complaints? Diferentes así como quejas de dolor, ¿verdad? De enfermedades. Por ejemplo, vimos, ¿cómo se dice dolor de cabeza? Headache. 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 Muy bien. ¿Cómo se dice dolor de espalda? Backache. Backache. Very good, Cirito. ¿Cómo se dice dolor muscular? Sore muscle. Sore muscle. Very good. Se escribe muscle. Muy bien, pero se dice muscle. Sore muscle. Very good. Muy bien. ¿Cómo se dice? Así. Calf. Very good. ¿Cómo se dice? Ajá. Ah, no, ese es cuando ya me tengo fiebre, pero solamente que. Cold. Y si ya estoy así que. Ese sí es flu, como dice Hector. Very good. Y cuando no puedo dormir. Insomnia. Insomnia. Very good. Excellent. Muy bien, chicos. Entonces, ¿se recuerdan que vimos una pregunta, verdad? Bueno, dos, la verdad. Vimos dos preguntas que se hacen para saber, o sea, qué es lo que tiene la persona, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuáles son? Yes. What's the matter? Yeah. ¿Y la otra? What's wrong? What's wrong? What's wrong? Very good. What's wrong? Y cuando uno dice, tengo tal cosa, tengo lo otro, ¿cuál es el verbo que vamos a ocupar? I have. ¿Más que? ¿El adjetivo, el adverbio? Nombre. Very good. Noun. Por ejemplo, vimos headache, ¿verdad? Stomachache, etc. Muy bien. Ahora bien, ¿se recuerdan que hoy vamos a ver la otra parte? Hoy vamos a ver
¿Cómo le uno le pregunta, mira, qué sentís, vea? Porque uno no le va a decir que tenés tal cosa. Ah, ya, vea que no. Entonces, ¿para qué le preguntas cómo se siente? ¿Cómo, qué tiene, vea? Uno tiene que ser buena onda y preguntar, hey, ¿qué sentís? Entonces, ¿cómo se dice eso? ¿Ya? ¿Sí? Bueno, vamos a aprender dos cositas hoy. Bien interesantes. Ok. Voy a ver. Vamos a ver. Hay una que ustedes ya lo saben. Pero se lo voy a escribir. How are you? ¿Cómo estás? Y la otra, ajá, sí, podría decir fine, pero en este caso no, ¿verdad? Vas a decir que está enfermo. Vale. Y la otra es con otro verbo auxiliar, que es el verbo do, el verbo hacer. How do you feel? How do you feel? ¿Sí? How are you? ¿Cómo estás? How do you feel? ¿Cómo te sientes? How do you feel? Muy bien. Entonces, para decir cómo nos sentimos, podemos decir un montón de cosas. En este caso, chicos, vamos a utilizar, así como para responder qué es lo que tenemos, utilizamos el verbo have, así para expresar cómo nos sentimos, vamos a utilizar otro verbo que es el verbo feel, que significa sentir. Feel. Y si no siento nada, don't feel, right? Don't feel. Feel, sentir, positivo, don't feel, no siento nada, ¿sí? Entonces, y ¿se acuerdan, chicos? Si con have utilizamos un nombre o noun, con feel vamos a utilizar un adjetivo. ¿Sí? Me siento cansado, me siento enfermo, me siento mareado, me siento terrible, etcétera, right? Entonces, eso vamos a hacer. Ahorita, chicos, quiero compartir con ustedes algo, lo voy a compartir con ustedes, porque saben que tenemos adjetivos tanto positivos como negativos, ¿verdad? Tenemos dos tipos de adjetivos. Entonces, ahorita voy a compartir con ustedes por WhatsApp, precisamente uno de ellos. Vamos a ver una lista de negativos y una lista de positivos. Normalmente, chicos, obviamente, ¿verdad? Cuando uno se siente mal, pues va a usar lo negativo, ¿verdad? Bye. Ya se lo mandé. ¿Lo tienen ya? ¿Lo tienen? ¿Sí? Yes. Yeah, cool. Perfecto. Bye. Entonces, eso es lo que vamos a usar. Pero antes de poder decirles qué significa, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca de alguno de ellos? ¿Sí? ¿Y? Horrible. Miren, vamos con los adjetivos negativos. Horrible es horrible, ¿verdad? Eso ya se entiende, ¿verdad? Muy bien. Awful. Awful. ¿Qué será awful? Awful. Todos son negativos. Awful. Awful significa espantoso. ¿Sí? Awful. Terrible, obviamente terrible, ¿verdad? Y miserable, miserable. Ok, ¿les parece si pronunciamos? ¿Sí? Ok. Repeat after me, guys. Horrible. 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 No oigo. Horrible. Horrible. Quiero escuchar a todos. Si no, no pasa al siguiente. Horrible. Horrible. Very good. El siguiente. Awful. Awful. Tercero. Terrible. Terrible. Cuarto. Miserable. 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 Muy bien. Ok. Vamos a los positivos. Fine. Que todo el mundo sabe que es fine, ¿verdad? Bien. Great. Grandioso, estupendo. Ajá. Terrific. Terrible. Terrible, pero terrible en el sentido de chévere, positivo. Y fantastic.
Fantástico. Fantástico. Y aquí hay más, ¿verdad? Porque yo les podría decir que es marvelous, etcétera, ¿verdad? Pero ya, es Richard, otra disculpe, cosa. ¿Qué dijo que era fine? ¿Te dije que era fine? ¿Bien? Bien. Ok, muy bien, excelente. Very good. Okay. Oh, y cuando tú dices, how are you? Fine. Ok, ok. Muy bien. I'm okay. Pero, I'm por okay. ejemplo, si tú te si yo te digo, how do you feel? O how are you? Y tú estás enfermo, tú dices, I feel sick. Estoy enfermo. ¿Verdad? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Bye. Entonces, tú me puedes decir, hey, how do you feel? Repasemos, ¿les parece? ¿Cuál es la pregunta que vamos a hacer para preguntarle a la persona cómo se siente? How do you feel? How do you feel? How do you feel? Okay. Ok, a ver, how do you feel, Ciro? I'm fine. I'm fine, very good. I feel fine. Tiene, ocupa el verbo feel, ok? Démoslo otra vez. How do you feel, Cirito? I'm feel fine. Very good. Ok. Ahorita vamos solo con los adjetivos positivos y después vamos a practicar los negativos. ¿Les parece? Okay. Vaya, okay. Cirito, haz la pregunta a cualquiera de tus compañeros. Ana. Anita. Yes. How do you feel? Positivo. Fantastic. Ah, no, no usa el feel, pues. Dele otra vez. Vuélvale a preguntar, Cirito. Ay. How do you feel? Feel fantastic. Okay, sí, se le nota en la cara. Feel fantastic. Very good. Excellent. Always. Okay. Anita, hoy te toca a ti. Pregúntale a alguien más. Ask somebody else. Ah, mira, Héctor, está bien relax en la hamaca. Ada Gabriela. Ajá. Ada Gabriela, how do you feel? A ver si Adita está aquí disponible. Yes, teacher. Dile pues. I feel happy for the class. I feel happy. Ah, no estaba ahí, pero está bueno que la introduzca. Yes. Muy bien, este es otro adjetivo, excelente. Adita, hoy te toca a ti. Pregunta, how do you feel, a alguien más de la clase. Somebody else. Ok, teacher. And you? A mí. Teacher, you? Yeah. Yeah. How do you feel, teacher? I feel amazing. Yeah. Why, teacher? Well, because I'm happy. Because I'm happy. Hey, I like that song, you know? Yes. Yeah. Okay, or so now. Don't worry. Don't worry. Be happy. Be happy too. Oh, you like it. I like that song. Thank you, Adita. Let me check. How do you feel, Albita? Albita Portal Diaz. I feel fantastic. Very good. Okay, now it's your turn, Albita. Ask somebody else. Alberto, how do you feel? Alberto, okay. Wilbur Alberto. I feel great. Great. You feel great? Excellent. Okay, Wilbur, now is your turn. Ask somebody else. Pregunta a alguien más. Let me see. Diego. Dieguito. How do you feel, Diego? I feel really well. Okay, very good. Se le nota. Okay. Excellent. Okay, Dieguito, stop right now. Paremos ahí. Hoy vamos a empezar a utilizar los negativos, right? Porque obviamente cuando uno está enfermo, pues no se siente fine, ¿verdad? Se siente así de la patada, como se dice en buen salvadoreño. Entonces, okay, Dieguito, how do you feel? Negativo, negativo. I feel bad. You feel bad. Ok, ese es uno. Muy bien. Hoy lanza la pregunta a alguien más. Alba Paredes. Ajá. How do you feel? Hello. Ajá. Hello. I feel terrible. Terrible. Ok. Terrible.
Adita, hoy lánzale a alguien más. ¿Qué tal a Gladys Aide o a Ingrid? Dale. Rebeca, Claudia Rebeca. Rebeca, ya sabía yo. Ay, Claudita, ya te tocó. How do you feel, Rebeca? Rebeca. Hello, Rebeca. Aquí. Ok, sí, aquí está. How do you feel, Rebeca? I feel awful. Oh, she feels awful, dice. Se siente horrible. Muy bien. Hoy, Claudia, pregúntale a alguien más. ¿Qué te parece si le preguntas a Brenda? Suhey. Ok. How do you feel, dice Brenda? ¿Cómo te sientes? How do you feel? I feel sleepy. ¿Sleepy? Yes. Ah, no, pues no, creo que conmigo no te vas a dormir, ¿eh? Ok, muy bien. Pero a veces cuando uno se siente mal, también se siente sleepy, right? Sobre todo cuando tomas muchas, ¿cómo se dice? ¿Pastillas? Sí. ¿Cómo se dice? Relajante. ¿Pastillas? Muscular. No, pastillas. Se dicen, chicos, pills. Ok. Pills, ¿sí? Pills, muy bien. Ajá. Tablets, más que todo, Dieguito, es para cosas de tecnología. Mm-hmm. Bueno, porque tú tienes como en la cabeza de tabletas, ¿no? Tabletas. Yeah. Pero más que todo son pills. Mm-hmm. Excelente. O capsules. Capsules son cápsulas. Muy bien. Perfecto, chicos. Entonces, repasando, si yo le digo, Hector, what's wrong? What's the matter? ¿Qué me contestarías? I have the flu. Okay. How do you feel, Hector? I feel terrible. You feel terrible. Very good. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Okay, cool. Ahora bien, chicos, vamos a algo más. ¿Qué creen que es esto? Ajá, es jarabe para la tos. Ajá, Hector dijo algo. Solo Hector que la pronunciation, pero le atinaste. Le atinaste, muy bien. Ajá, ¿cómo se dice jarabe para la tos? Syrup. Syrup, ¿sí? O lo que se conoce en en castellano como sirope. Pero en realidad, syrup es jarabe para la tos. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es esto? Sirope. Drop. Exactly. Pero como es para los ojos, ¿cómo se draw dice? Draw eyes. Al revés. Acuérdate, Cirito, ice que drop. Eso. En inglés es al revés. ¿Se recuerdan? Ice drop. Entonces, no, no sería ice drop. Sería drops. El plural sería en gotas, ¿sí? Ok. Eye drops sería gotas para los ojos. Uh-huh. Ajá. ¿Qué dijimos que eran esos? Eels, very good. Ajá. Y bueno, este no es precisamente para la tos, pero parecido, ¿verdad? ¿Cómo se dirán caramelos para la tos? Llámese chorritone, etcétera. Y no es por promocionar. Ajá. Solo me sé. Ajá. Candy cow. No, fíjate que no es candy. ¿Cómo se dice toser? ¿Cómo dijimos? Cough. ¿Se acuerdan cómo se escribe? How do you write it? Yes. Ajá. Sí. Y como en cat, muy bien. Oh. Ah, ah. ¿Cómo dijimos que era? Cough. Hey. No. Qué barbaridad. Ajá. Entonces, ¿qué es? O o you. ¿Cómo fue? You. You. Ajá. F. No. Cough. G. H. Cough. Ok. Ajá, cough. No, solo con H. Entonces, dulcitos para la tos se dice cough drops. Cough drops, ¿sí? Dulcitos para la tos, cough drops. Llámese zorritone, llámese holes,
llámese gargantina, etcétera, right? Ya me puedo un montón de marcas. Ya. No, sí, no, no, el candy, candy más que todo, chicos, ese es el candy, pero el que tú te comes, pero el que no te ayuda en tu salud, ¿sí? Candy. Okay. Y el sweet es el adjetivo de dulzura, ¿sí? Cuando alguien es sweet es porque alguien es dulce, ¿sí? Pero en americano, porque si alguien dice sweet en británico, se está refiriendo al dulce que se come. Ah, ya ven, así, modalidades regionales. Muy bien, excelente. Ajá, ahora imagínense que me tengo un sore muscle, right? ¿Y qué me pongo? Pomada. Pomada o cremita, right? Cremita. Entonces sería sore cream. O usted puede decir muscle cream también. Muscle cream, es mejor. Muscle cream. Very good. Ajá. Ahora bien, cuando uno tiene right cough y cold y the flu, muy bien, mamá pone algo en el pecho, en la garganta, en la nariz y en la parte de atrás. Ungüento. ¿Cómo se dice ungüento? Llámese Vic. Y eso sí es promocional, no mentira. Ajá, ajá, ¿cómo se dice? Vic. Big. No, no Vic, obviamente. Oh, un cuento. Cuento, ¿cómo se dice? Ajá. Ah, se lo voy a decir. Ointment. Ointment, ya lo, un cuento. Pero no, oigan bien, que no me van a pronunciar como que si fueran el sonido de los cerditos. No, ese no. Porque ese sería oink. Y yo no estoy diciendo oink, estoy diciendo oint. Ointment. Si quieren exagerar, no importa. La cosa es que se les oiga el sonido. Ointment. Ointment. Sí, ointment. Ajá. Vale, entonces vamos a repetir. What's this? Syrup. What is this? Eye drops. Ah, ¿y si tenemos dolor de oídos? Eardrops. Very good. Tengo... Y me dan un sorretón. What's this? Cough drops. Very good. Si me doblé en el gimnasio y me duele el brazo, ¿qué me pongo? Muscle cream. Si me duele la cabeza y me tomo un acetaminofén, ¿qué me tomo? Pills. Y si mamá me pone algo para que ayude a respirar mejor si tengo un cold. Ointment. Tengo que oír la T. Ointment. Very good. Very good. Muy bien. Ya ven que hemos aprendido varias cosas. Miren, hemos aprendido. Miren cómo vamos ahorita con el vocabulario. Ya sabemos las partes del cuerpo, ¿verdad? Ya sabemos cómo preguntar ¿qué tienes? ¿Sí? Ya sabemos cómo preguntar ¿cómo te sientes? How do you feel? Right? Y ahorita, miren, estamos viendo... ¿Ya? Medicamentos, ¿verdad? Que uno, y miren qué interesante, porque si tú te vas al doctor, te van a decir eso. Pero imagínate, a veces no tienes que ir al doctor y te dan la receta, ¿verdad? Entonces tienes que ir a la farmacia. Entonces tú tienes que saber cómo se dice todo eso. Porque dices, híjole, yo necesito dulcito. ¿Y cómo se dice dulcito para tos? ¿Ah? Interesante. ¿Y cómo se dice receta? Recipe. Recipe, ¿sí? Recipe. ¿Cómo? Doctor's recipe. Recipe. Muy bien. O también podría ser doctor's prescription. Prescription. Prescription, ¿sí? Prescripción médica. Doctor's prescription. Prescription, se lo voy a decir, poner acá. Prescription. Ajá. Prescripción médica, ¿sí? Prescription. Farmacia. Entonces, ajá. Ah, farmacia, ¿cómo se dice farmacia? Farmacia. No. Drugstore. Fíjate que farmacia se dice farmacia, pero ese es en británico. Pero drugstore es americano. ¿Ok? Very good. Drugstore. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo se dice hospital? Hospital, right? Hospital. Hospital.
Muy bien, excelente. Fíjense que le voy a enseñar otras, porque no solamente tenemos esas enfermedades, ¿saben que tenemos más? Sí, tenemos más. Muy bien. Ajá, vamos a ver. ¿Cómo diríamos dolor de muelas? Si headache es dolor de cabeza, stomachache es dolor de estómago. ¿Cómo sería dolor de muelas? Toothache, very good. Very good, Ale, toothache. Muy bien, ahora bien, ¿se acuerdan que cuando uno pasa mucho tiempo en la computadora, verdad? Trabajando, llegas y tienes que usar el celular en casa. Hoy casi todos utilizamos tecnología y en teoría estamos descansando, ¿verdad? Jugando Candy Crush, por ejemplo, yo no sé. Viendo Netflix en la computadora, ¿verdad? O en la televisión, etcétera. Estudiando clases de inglés aquí por Zoom, ¿verdad? Mira que el pobre Armando Antonio ahorita les pasa algo. Entonces, tiene, él se pone eye drops porque ¿cómo tienen sus ojos? Irritados. En otras palabras, secos. ¿Sería? ¿Quién dijo? Dry. Hector. Yes, dry eyes. Dry eyes. Ajá. En otras palabras, ojos resecos. ¿Sí? Dry eyes. Muy bien, excelente. Uh-huh. Ojitos resecos, ¿sí? A veces eso pasa, que tenemos dry eyes. Muy bien. Y cuando alguien tiene fiebre, tengo fiebre. I have a fever. ¿Se recuerdan? A fever, ¿sí? Tengo fiebre. ¿Se acuerdan de esa de la canción, de verdad, de los Bee Gees, Fever, that Saturday Night Live? ¿Ah? Muy bien. Fiebre de viernes o sábado por la noche, la vez. Muy bien. Muy bien, perfecto. Ahora bien, ¿cómo sería que me duele la garganta? ¿Cómo dijimos? Throw. Sí, throw es garganta. Sore throw. Uh-huh. Si yo, por ejemplo, digo, tengo dolor de garganta, ¿cómo dirías? I have a sore throat. O si quieres, tengo un problema, dolor de garganta. I have a sore throat problem, ¿sí? Muy bien, vaya. Vamos a practicar todo lo que hemos aprendido so far, ¿les parece? Vaya, I have a sore throat problem. Ajá. Ajá. ¿Qué me recomendarías, Brendita? ¿Qué me recomendarías? Ajá. Si yo tengo sore throat problems, ¿qué me recomendarías? Cuesta. Ajá. Cuesta. Ajá, vea, pregunta interesante. Muy bien. Quiero ahorita, antes de que Brendita me conteste, quiero compartir con ustedes algo bien chévere. Ven ahorita mi pantalla, ¿sí, verdad? Sí. Ok, chicos, vaya, miren. Common medications, medicamentos comunes. Aquí tenemos lo que hemos visto, ¿se les parece? Vaya, algo que no vimos es antiácido, ¿sí? Un antiácido, que puede ser en líquido o puede ser en pastillitas, ¿verdad? También. Entonces, chicos, miren, ¿y alguien tiene sinusitis? Miren cómo se dice spray nasal. ¿Lo ve? ¿Lo ven, chicos? ¿Sí? ¿Ven esto? No, teacher. ¿No lo ven? No lo ven. Espérenme, quiero ver. ¿Qué tal así? ¿Mejor? Sí. Sí, ahí sí. ¿Qué tal ahorita? Spray, nasal spray. Ajá. No, nasal no. Nasal spray. Ajá. No, spray no. Porque ahí sí spray. Ahí me estás diciendo spray. Una bebida. ¿Sí? Spray. ¿Se recuerda? Fíjese que este es un sonido que es uno de los que más cuesta, la S. Porque normalmente nosotros en español le agregamos una vocal, como lo que dijo Cirito, spray, ¿verdad? Siempre va una A o una E. Pero si ustedes se fijan, en inglés no, en inglés empieza con S, ¿sí? Entonces no es spray, no. Miren cómo es. ¿Se acuerdan cuando una llanta se está desinflando? ¿Cómo es el sonido? ¿Vean? Entonces vamos a hacer todo eso. Vale, vamos a hacer todo el mismo sonido, ¿les parece? ¿Lengua? Ok.
hoy pronuncie pray. Solo pray. 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 Solo pray. Pray. Haga. Pray. 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 No, pronuncie las y después la pray. 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 Spray. Hoy vámonos juntos. Spray. Miren, miren. Miren. Spray. Junten los dos dientes. Spray. Eso. No quiero oír spray otra vez. No. Spray. No es fácil porque estamos acostumbrados a agregar la vocal. Pero no. En inglés es spray. ¿Sí? Entonces usted dice. Nasal spray, mire. Nasal otra vez. Spray. Nasal spray. No, ¿por qué me dice spray? Nada de, no, la E no. Nasal spray. Nasal spray. Ahí está. Spray. Eso es lo que yo necesito. Sé que les va a costar porque es un sonido que no lo tenemos en español. Está en inglés. Y es uno de los sonidos que más cuesta porque no estamos acostumbrados. Pero por eso les dejé el tongue twister de seashells on seashells by the seashore, right? ¿Se acuerdan? Espero que lo sigan practicando porque eso les va a ayudar con las que son uno de los sonidos que más cuesta. Sí, Anita, yo sé que cuesta, pero practíquenlo. Y esta semana les voy a mandar otro, ya no se preocupen. Ay, teacher. Muy bien. Entonces, otra vez, ¿cómo se dice spray nasal? Nasal. Nasal. Spray. 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 ¿Cómo que spray? No me meta la E. Spray. Spray. Ajá. Miren, solo hágale usted. Spray, ¿va? Spray. Va, excelente, muy bien. Vamos, aunque sea spray. Exagerado, no importa. Ya después spray. Le va a salir bien. Uh-huh. Miren que 10 años en call center con estos oídos de tísico que tengo no son de baile. Ah, sí. Vean que sí, ¿eh? Ah, cualquier sonidito lo detecto así. Muy bien. Sí, pero ustedes van a aprender a hacer lo mismo. Ya van a ver. Excelente, chicos. Muy bien. Va, entonces. Vamos a hacer algo. De todos los medicamentos, chicos, que hemos visto hasta ahorita, los voy a compartir con usted otra vez. De todos estos, ¿cuál es el que ustedes tienen en casa? What medication do you have at home? ¿Qué, ¿cuáles tienen en casa? Muscle cream. Muscle cream, ¿qué más? What else? Antiacid, muy bien. ¿Qué más tienen en casa? Aspirin, muy bien. Aspirina. Pills, muy bien. ¿Qué más? Cream. Cream, ¿qué más? Muscle. Muscle. Muy bien. ¿Tienen syrup? ¿Sí? Ajá, muy bien. ¿Para qué sirve el cough syrup? What are these medications for? For cough. Cough. For cough. Muy bien. ¿Para qué sirve el nasal spray? ¿Algo de interferencia? ¿Quién tiene algo ahí? Sí, no se oye. Sí, se oye raro, ¿verdad? Como que alguien tiene una indiferencia. Sí, hoy creo que estamos bien. Ajá. ¿Para qué utilizan el nasal spray? For now. Ajá, para el nose, cuando uno tiene flu, ¿verdad? Tenemos flu, cuando tenemos cold, porque no podemos, ¿qué? Respirar, ¿verdad? ¿Para qué utiliza usted el cough drops? ¿Y qué son los cough drops, dijimos? Para la garganta. Torcitos, ¿para qué lo utiliza? When you have? Para la cough. Cough, very good. Y cuando tenemos fever, right? O obviamente, o tenemos flu, ¿qué pasa con nuestros ojitos? Se ponen irritados. Ajá, no. Entonces, ¿qué necesitamos? Eye drops. Eye drops. Exactly. Muy bien. Eye drops, que dijimos que eran
Gotas para los ojos. Gotas para los ojos, muy bien. Y cuando tenemos así como que no podemos respirar, ¿eh? Que estamos ahí mal. Para dormir bien necesitamos ointment. Ointment, very good, Anita. Necesitamos un ungüento, right? Un ungüento. Porque si no, no podemos dormir bien. Muy bien. Vamos a practicar las preguntas que hemos visto. Ah, pero no hemos visto cómo se diría tú deberías de, ¿verdad? ¿Verdad que no? Ajá. Ese todavía no lo vamos a ver, no se preocupen, pero sí lo vamos a ver. ¿Ustedes qué dicen? Ja. Muy bien. Bueno, hagamos una cosa. Vamos a practicar un poquito de listening, ¿les parece? Vale, perfecto. Pero espérenme que ahorita les voy a mandar algo. Porque esto es lo que yo quiero que ustedes trabajen mientras hagamos el listening. Fíjense, chicos, que vamos a trabajar un poco y vamos a ver a un doctor. Este doctor va a hablar con cuatro de sus pacientes. Cuatro chicos. Y, bueno, les va a recetar medicina, la medicina que nosotros hemos visto. Lo que yo quiero, chicos, que presten atención es al medicamento que le da a cada persona, ¿les parece? Para ello, les voy a mandar ahorita, pues, un pequeño cuadrito. Creo que ya lo tienen. Díganme cuando lo tengan, porfa. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Yep, you do have it. Do you have it? ¿Lo tiene? Okay, yes. Cool. Entonces, chicos, precisamente allí vamos a ver, vamos a trabajar el listening y vamos a ver eso. Tenemos a Chuck, a Pam, a Joy y a Sandra. Mira que ya les di los nombres, sí. Y ya les tenemos los diferentes medicamentos. Tenemos cough drops, que dijimos que significaba, que son cough drops. ¿Qué es un cough drop? Dulces para la tos. Muy bien. Aspirin, obviamente aspirina, ¿verdad? Cold pills, ¿para qué son? Pastillas. ¿Pastillas para la gripe, no? Exacto. Eye drops, dijimos que era. Gotas para los ojos. Muy bien. Nasal spray, ¿qué dijimos que era? Es para la nariz. En nariz. Y muscle cream, ¿qué dijimos que era? Pomada, ungüento. Very good. Para obviamente los músculos, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, precisamente, necesito que presten atención a lo que el doctor les va a decir a sus pacientes. Y puede, yo no sé si le va a dejar más de un medicamento. Eso no tengo idea yo. Lo que ustedes tienen que es prestar atención para ver qué le dice el doc. ¿Les parecen? Vaya, perfecto. Déjeme ver. Ajá. Ah, muy bien. Ajá. Ah, oh, muy bien. Vaya. Eso era lo que yo quería. Vaya. Presten atención a cómo la doctora va a usar las preguntas que hemos visto hasta ahorita. Y también presten atención a cómo ella se desenvuelve para decirle lo que debe de tomar, ¿sí? Pero como para darle como sugerencia, ¿sí? Vaya, chicos. Y ahí después lo vamos a compartir entre todos. 81, exercise. ¿Pueden escucharlo? ¿Sí? Sí. Ok, démosle pues. 7, listening. Let's take a look. Listen to Dr. Young talk to four other patients. What does she give them? Check the correct medications. 1. How are you feeling today, Chuck? Not so great. I have a really bad earache. Let's take a look. I'm going to give you some aspirin. Okay. Anything else? Yes. Don't go swimming for a week. 2. How do you feel today, Pam? A little better, but I have a sore knee. It really hurts, actually. Let me see. Yes.
Well, I'm going to give you some muscle cream. Rub some on your knee 3 times a day. Okay. Thank you, doctor. 3. What's the matter, Joey? I think I have a cold. I feel awful. I have a sore throat and a headache. Okay, let's take a look. Yes, you have a cold. Let me give you some cold pills. Take one every 4 hours. Do you have a cough, too? Yeah. All right, here are some cough drops. I hope they help. 4. What can I do for you, Sandra? I have really itchy eyes, and, well, it's my nose. Is it difficult to breathe? A little. I think it's my allergies. I see. Well, try these eye drops, and I'm going to give you some nasal spray. Thank you. Ajá, ¿qué tal? ¿Ven cómo ponen en práctica todo lo que hemos visto so far? ¿Sí? Te estoy poniendo eso porque quién sabe si mañana se me ocurre que alguien sea un doctor y la otra el paciente. I don't know. La teacher puede salir con un montón de sorpresas. Ajá. Acuérdense que la teacher es como una cajita de Pandora, pero en inglés. Muy bien. Ajá. ¿Qué le, lo oímos una vez más? ¿Sí? Yes. Bye. One yes. more time. Démosle pues. Yes. Page 81, Exercise 7, Listening. Let's take a look. Listen to Dr. Young talk to 4 other patients. What does she give them? Check the correct medications. 1. How are you feeling today, Chuck? Not so great. I have a really bad earache. Let's take a look. I'm going to give you some aspirin. Okay. Anything else? Yes. Don't go swimming for a week. 2. How do you feel today, Pam? A little better, but I have a sore knee. It really hurts, actually. Let me see. Yes. Well, I'm going to give you some muscle cream. Rub some on your knee 3 times a day. Okay. Thank you, doctor. 3. What's the matter, Joey? I think I have a cold. I feel awful. I have a sore throat and a headache. Okay, let's take a look. Yes, you have a cold. Let me give you some cold pills. Take one every 4 hours. Do you have a cough, too? Yeah. All right, here are some cough drops. I hope they help. 4. What can I do for you, Sandra? I have really itchy eyes, and, well, it's my nose. Is it difficult to breathe? A little. I think it's my allergies. I see. Well, try these eye drops, and I'm going to give you some nasal spray. Thank you. Ok, hoy sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dijimos que esta week solo iban a hacer 2 veces los listenings, ¿verdad? Y como la teacher siempre se acuerda de lo que dice, entonces por eso es que, ¿verdad? Muy bien, chicos. ¿Se recuerdan qué es lo que tenía el primer paciente? Digamos, Chuck. ¿Qué es lo que tenía Chuck? Irritación. ¿Irritación? ¿En dónde? Los ojos. Los ojos. Entonces, ¿qué fue lo que le recomendó la doctora? Eye drops. Eye or ear? Eye. Ear drops. ¿Y te y van a nadar después? Que ya no nade. Que no nade por una? Semana. Muy bien, por una semana. Correcto, excelente. ¿Qué tal la otra persona? ¿Cuál era? Déjeme ver. Pam, ¿qué pasó con Pam? Le dolía el cuello. Ah, el cuello. Nick. Sí le dolía algo, pero ¿qué le dolía? Los muslos. Knee sore. Knee. Sí, le dolían las rodillas. Knee.
Ajá, muy bien, pero muy bien. Le cacharon que le dolía algo, porque si hubiera sido cuello, Brendita, hubiera sido neck. Mira, pero ella dijo knee. Muy bien. No importa, ya ven que es importante el listening, porque a veces cuesta algunas palabras entenderlas, ¿verdad? Pero no importa. Lo bueno es que entendieron que le dolía algo. Lo felicito. Lo malo es que era muy difícil entenderle qué parte del cuerpo, ¿verdad? Pero lo felicito, muy bien. Y entonces, ¿qué fue lo que le recomendó la doctora? Muscle cream. Muy bien, excelente, chicos. Ahora bien, ¿qué pasó con Joy? ¿Y Joy? Ajá, Cindy. Joy. Ajá, ya te vi. Exacto. Tenía, ¿verdad? Ajá, tenía como cold, ¿verdad? Entonces, ¿qué le recetó a la doctora? Le recetó dos cosas. Cold pills y cough drops. Very good. Cough drops. Very good. Excellent. ¿Y Sandrita? ¿Qué pasaba con Sandrita? Allergy. Muy bien. ¿Y qué le dio a ella? Nasal drops. Spray. Eye drops y nasal spray. Ajá. ¿Cómo spray. Fue? No le oí. ¿Cómo fue que le dio? Ajá. Nasal spray. Ya sé. Su querida palabra que está en su chera, ¿verdad? Nasal spray. Muy bien, los felicito, chicos. Excelente. Ven cómo ella ha ponido en práctica las que hemos preguntado. Ella le dijo, how do you feel? What's the matter? Le dijo, ¿verdad? Y él dijo, I think I have, and I also have, dijo él, ¿verdad? Ok, y dijo, I will give you, ¿verdad? ¿Se recuerdan? ¿Ven? Entonces, ¿por qué esto? Porque fíjense que mañana vamos a hacer un pequeño dialoguito, ¿sí? ¿Les parece? No. Sí, Alejandrita, dime. En el audio escuché que Sandra dijo chili eyes. Ah, chili eyes es cuando chili eyes. Dijo itchy eyes. Ah, itchy. Itchy es esto, ¿ves? Itchy, que me pican. Itchy es como, es como comezón, right? Y, ¿sí? Ah, cuando los tienen irritados o en verdad que a veces los ojos le pican a uno porque están sucios, right? Entonces, ese se dice itchy. Eye. Ah, ok. Thank you. You're welcome. Sí, es una palabra nueva para ustedes, ¿verdad? Itchy. Ajá. Muy bien. Picazón. Se dice itchy. Es nuevo, la verdad. ¿Cómo quieren ustedes que se dice en inglés? O sea, ¿cómo se escribe? Ajá. ¿Alguna idea? ¿Sí? Bueno, les voy a decir. Itch, así, itch, como le escribo ahorita, itch es, se pica. Pero cuando alguien le está agarrando la picación, o sea, o en otras palabras, picazón de ojos, o, ¿sí? O ojos que te pican. Entonces tú dices itchy eyes, ¿sí? Itchy eyes, itchy nose también puede ser porque también nos pica la nariz, ¿verdad? Itchy nose, ¿sí? Itchy arm. O por eso tú dices, I feel itchy all over my body. En otras palabras, a mí me pica todo el cuerpo, ¿sí? Itchy. Ven que aprendemos palabras nuevas. Muy bien, chiquillos. Repasen. Lo de hoy, por favor. Porque mañana, híjole, como digo yo, tiramos a matar. No, mentira. Mañana, chiquitos, vamos a, aparte de lo que hemos visto, vamos a ver, chicos, cuál es el, vamos a otra segunda parte de gramática, ¿sí? Pero vamos a ver esa gramática que nos va a ayudar a dar consejos. Consejos de qué hacer o qué no hacer cuando una persona está enferma de X cosa. Por ejemplo, ¿verdad? Si alguien tiene itchy eyes, ¿usted qué le dice a la mamá? No veas televisión, ¿verdad?
Ajá. O si alguien tiene, ¿qué? Dolor de cabeza. ¿Sí? ¿Qué le dice? O si alguien tiene dolor de estómago, no comas cosas picantes, ¿verdad? No tomes soda, no comas churritos, ¿sí? ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo se dice eso de haz esto o no haz esto? ¿Qué tipo de verbo, de gramática es o de qué tipo de verbo, tiempo verbal es el que utilizamos para dar sugerencias o no sugerencias cuando alguien es enfermo? Ah, ya los dejé picados, vea. Solo acuérdense de su mamá cuando le dicen que haga una cosa y no haga otra y ya van a ver de qué se trata mañana. Muy bien, chicos, ya terminamos. Como empezamos 5 a las 9, perdón, 5 a las 8, ustedes porque vinieron tarde, pero yo estaba bien temprano. Vea Albita. Sí, sí. Con Albita, yes. Paredes, está. Vea que sí, Albita está bien, sí, tempranito. Sí, sí. Yo también llegué con ajá, sí, eso, Albita y yo estábamos, fíjense, bien chévere, bien chévere, entonces, muy bien. Entonces, chiquillos, ajá, ¿tienen alguna pregunta que no les haya quedado muy claro ahorita? ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Duda? Steffi, Brendita, Dieguito, Denis Lugo, Beatriz, Alexis, Gerardo, Elsie, ahí no sé, Glendita, Claudita, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? Como digo yo, todo blue, todo azul, todo blue, ¿ya? Yeah. Muy bien. Claro, como la cristal o como la selguate o como la horchata. ¿Ya? Yeah. Ok, hable ahora o calle para siempre. Muy bien, chiquillos. Y cuando tengan duda en algo, ¿sí? Ahí díganme que yo con gusto. No les voy a responder al solo me escriban porque a veces estoy trabajando o estoy en reuniones o algo así. Pero nomás yo pueda, miren. Yo le respondo. Siempre le respondo, ¿eh? El mismo día le respondo. Oigan. Okay. Ah, pues, chicos, dime. Una cosita. Con relación a las... Yo he tenido una dificultad con relación a la plataforma, pero quería verificar con relación a al examen del... midterm. ¿Cuándo hay que finalizarlo? Pues el midterm tiene que estar para esta semana. Ah, ok. Sí. Ya, Brendita dice, ¡yay! Muy bien, chiquillos. Bueno, ha sido un gustazo. Les doy un abrazo. Hugs and kisses. Nos vemos mañana. Bye, bye. Bye. Bye, teacher. Bye, honeys.